Hola chicos, hoy vamos a hablar sobre los castores, en este caso sobre las partes de su cuerpo. Recordad que los castores viven en los bosques y que les gusta mucho las profundidades del agua, son grandes nadadores. Hola castorcitos, ¿estáis ahí? Estad muy atentos, que os voy a decir cosas muy interesantes. Estas son mis pequeñas manos, tienen 5 dedos. Me ayudan a coger los palos para poder comer. Mis uñas son muy afiladas. Me ayudan para peinarme y desenredarme los pelitos. Mis dientes son muy especiales. Son de color naranja, porque contienen mucho hierro para comer. Me gusta mucho nadar, y mi cola me ayuda a orientarme dentro del agua. Si noto un peligro, muevo mi cola rápidamente. Mis patas traseras me ayudan a desplazarme. Son como aletas para nadar. Como veis, tengo que reponer energías porque tengo que trabajar un montón. Tengo que construir grandes presas para que el agua del río no vaya demasiado rápido. Además, con mis dientes todo el día trabajando corto grandes troncos de los árboles. Tengo que construirme una madriguera donde poder vivir. ¿Os acordáis de que utilizábamos palos? Mirad qué bonita. La sitúo cerca del agua, pero tengo que poner una entrada por debajo del agua porque los depredadores quieren comerme, así que así me puedo esconder de ellos. Hola cariño, ¡mua! ¡Qué buen trabajo hemos hecho en la madriguera! ¡Vámonos para adentro, corre, que hay un oso muy feroz! ¡Uf, menudo susto me he llevado! Voy a descansar un rato. ¡Hasta la próxima, chicos! ¡Espero que hayáis disfrutado! Bueno, niños, y si queréis conseguir la próxima cesta de hojas de colores, ya sabéis, ¡a jugar a Tiny Top!